que alguien me ayude. ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Son arenas movedizas! ¡Vamos, chico! ¡Espere! ¡Me hundo! ¡Vamos, chico! ¡Dame la mano, señor! Muy bien, chico. ¡Acércate! ¡Acércate, chico! ¡Más cerca! ¡Coge el revólver! ¡Cógelo! ¡Cógelo, chico! ¡Vamos, tira fuerte! Te daré algo de dinero, ¿eh? ¿Quieres dinero, verdad? ¡Tira! ¡Maldito hijo de...! ¡Tira! ¡Tira! ¡Si muero, morirás tú! ¡No! ¡No! Henry Havel, modisto. Tranquilo, chico. La silla te ha hecho llagas. Deben doler, ¿eh? Por eso tiraste a ese hombre. Jovencito, ¿no tienes nada mejor que hacer que jugar con un revólver en pleno día? Un hombre iba a caballo. Haraganeando todo el día no llegarás a nada. Iba a todo ganar. Va, no tengo tiempo para cuentos. ¿Por qué no me lo das? Se disparó por accidente. Jugar con armas es de maleantes. Deberías estar ejercitando la mente leyendo y escribiendo. Sigue mi consejo, sé lo que me digo. Soy Henry Havel, consumado sombrerero, modisto y estudioso de una nueva ciencia, la frenología. ¿Eh? La frenología, el estudio del cráneo y su configuración. ¿Qué? Veo que tienes problemas de comprensión. Acércate un poco más y te haré una demostración. ¿Cómo te llamas? Albi. Bien, Albi. No hace mucho recibí un diploma del Centro Frenológico de Chicago que certifica mis conocimientos. Hay una irregularidad craneal. Una depresión que indica cortedad. Tienes el cerebro oprimido, sin duda. En una escala de inteligencia te inclinas ligeramente hacia la torpeza. ¿Quieres que te dé unos libros para que leas a cambio del revólver? Sígueme hasta el pueblo. Oh, lo siento, el caballo tiene llagas. Bueno, átalo al carro. Me apetece compañía, aunque no sea algo excepcional. ¿Algo qué? Solo tengo una palabra para ti, Albi. Educación. Henry y Albi son dos curiosos viajeros que se han encontrado en el camino. Pero la vida rígida y ordenada de Henry va a cambiar. Ahora que tiene un nuevo compañero de viaje y el revólver maldito. En el oeste americano, un arma tocada por el mal va pasando de mano en mano, cambiando la vida de cuantos la poseen. De origen desconocido, su siniestra leyenda fue creciendo hasta llegar a ser conocida como... el revólver maldito. El frenólogo. ¡Mierda! No debimos dejarle guardar el dinero. Por la forma en que huyó con ese caballo, parece que lo tenía planeado. Despacio, muy despacio. Si lo encontramos, así es como morirá. Tal vez ese predicador pueda ayudar a dos almas necesitadas. ¿Qué hay, padre? Buenas tardes. ¿Habéis perdido un caballo? Se rompió una pata a una milla de aquí. Ah. ¿Y a qué os dedicáis, hijos? ¿A robar diligencias? Oh. Nuestro socio se largó con la pasta.
Hijos, tenéis que rechazar el mal, tenéis que abrazar a Dios, tenéis que leer la Biblia. Ese es un buen consejo, pero ahora lo que necesito... es otro caballo. Una vida inútil es una muerte anticipada. Por eso debes aprender. Fíjate en mí. Empecé de sombrerero. Amplié el negocio y abrí una tienda de confección masculina. Y no contento con eso, añadí a mi saber la ciencia de la frenología. A mayor productividad, más éxito. Y si tengo éxito, llamaré la atención de alguien a quien quiero mucho. ¿Quién? Hannah Deacon. Mi amor. Creía que a cualquier mujer le gustaría un sombrerero. Modisto, por favor. Y sí. Aunque hay un problema. También le gusta otro hombre. ¡Oh! Claude King. Un próspero ganadero. No va a ser fácil, ¿eh? Bueno, es tan atractivo como un dolor de muelas. Pero ha encandilado a Hannah con la idea de celebrar una gran boda. ¿Por qué no le ofrece una boda mejor? Por eso he estudiado esta nueva ciencia. Cada vez que le tomo medidas a alguien... le ofrezco una lectura craneal por algún dinero. ¿Eres capaz de entender esto, muchacho? Sí, señor. Bien, entonces continuaré. Lo que Hannah no entiende es que soy un hombre que dejará huella en el mundo. Es un hecho frenológico. La forma de mi cabeza lo dice. Los bultos no mienten. ¿Todo esto es para hacer sombreros? Bueno, no es para construir barcos. El conformador es para tomar medidas. El formillón para repasar los sombreros y la plancha de vapor para dar forma al fieltro. Increíble. Sí, así es. De sombrerero a modisto y a frenólogo. Creo que tendré que pensar en hacer un nuevo letrero. Un hombre de éxito como usted no debería perder el tiempo barriendo los suelos. Por supuesto que no. Me temo que tendré que poner aquí más sillas para que la gente espere. Y los suelos están bastante sucios. Albi, necesito un nuevo empleado. Si sabes manejar bien la escoba, estás contratado. 10 centavos la hora. 15. Bien. Ah, y hay otra cosa. Me dijo que me daría unos libros a cambio del revólver. Oh. El sistema de alcantarillado de París. ¿Eh? Es difícil entrar en el tema. Oh, léelo en tu tiempo libre, no en horas de trabajo. De acuerdo. Pero primero tengo que hacer algo. Enseguida vuelvo. Como quieras. No has cuidado nada bien a este animal. La silla le ha hecho llagas. Me lo encontré, solo quería curarle. Entonces tendrás que dejarle descansar. ¿Sabes? Esto no es gratis. Estoy trabajando para el sombrerero, tendré dinero. Aquí estarás bien. Ni siquiera tenemos dinero para un plato de comida y un trago. Pero yo diría que él sí. Gracias por invitarnos a un bocado. Y a un trago. No recuerdo haberos invitado. Ah, ¿no? No recuerdo habernos invitado. Se le habrá olvidado, Kallen. Me parece que tienes muy mala memoria. ¿Por qué no nos pides una botella de whisky y olvidamos el asunto? Me llamo Geddes. Y no bebo con unos estúpidos hijos de perra. Eres hombre muerto. No. Soy el sheriff del pueblo. Vamos, en pie.
Vamos. Tú, acércate. Moveos. Moveos. Señorita. Por aquí, imbécil. Esto está muy oscuro. Tiene sombreros que seguro que no ha visto nadie. Pues si está oscuro, puedes ponerte a limpiar las ventanas luego. Hannah, estás más guapa que nunca. Hola, Henry. Hola, soy Albi. Albi, no hables hasta que te pregunten. Te pido disculpas, Hannah. Es un chico medio tonto al que he recogido. Ahora trabaja para mí. Es un placer conocerte, Albi. Bien, Albi, ya puedes hablar. Gracias, señorita. El placer es mío. Albi, hay que fregar los suelos de la trastienda. Tengo que hacer unas pruebas a la señorita Deacon. Henry, ¿has terminado el sombrero? Los adornos te estarán dando mucho trabajo. Hannah, este sombrero tiene que realzar tu belleza y tu encanto. Por tanto, debe ser una obra de arte. Será maravilloso cuando las plumas estén en su sitio. ¿Podríamos cenar juntos? Lo siento. He quedado con Claude. ¿Claude? ¿Pero qué es lo que ves en ese vaquero ignorante? Henry tiene su propio rancho. Y además puedo dedicar mi tiempo a quien me venga en gana. Hannah, piensa en mis sentimientos. ¿Cuándo podremos cenar juntos? No estoy segura. Tengo mucho que hacer. Como empapelar mi salón. Tal vez cuando acabe. Bueno, podría ayudarte a... ¿No estabas muy ocupado con la tienda? Yo no. Albi, él lo hará. Eso estaría bien. Dile que vaya mañana. Lo dejaré todo preparado. ¿Y nuestra cena? Pronto. Yo nunca he empapelado. Hasta un idiota podría hacerlo. Esto es perfecto. Voy a meterte en su casa. Y Albi, cuando estés ayudando a Hannah, debes mencionarle todas mis cualidades. ¿Cuáles son? Oh. Luego te las apuntaré. Oh, ahí está Claude. Es un hombre apuesto, cierto. Pero va siempre con la boca abierta. Oh, vaya simio. Vamos a sacar algunos sombreros a la calle. Esto está demasiado oscuro. Aquí está. Sí. ¿Qué piensa hacer con el revólver? A Hannah le gustan los hombres varoniles. Creo que esto me vendrá bien. Le confundimos con un amigo, Sheriff. Solo eso. Vosotros no sabréis nada del asalto a una diligencia, ¿verdad? Se llevaron 4 fajos de billetes de $1,000 cada uno. Eso es mucho dinero. Si lo tuviéramos, ¿cree que nos habríamos puesto a comer de su plato? ¿Sabéis? Tiene gracia. Todos los tipos que detengo son inocentes. Digamos que quiero disfrutar de vuestra compañía unos días más. Ese tipo tiene el revólver de Dwight. Así es. Y apostaría que también tiene nuestro dinero.
Un whisky, por favor. Buenas tardes, Claude. Lo eran. Me gustaría hablar contigo. ¿Por qué querría yo hablar con un sombrerero? Modisto. Escucha, Hannah es demasiado fina y delicada para vivir en un rancho. Me gustaría que dejaras de cortejarla. No pienso hacer tal cosa. No permitiré que desperdicie su vida con un tendero fracasado que se traga todas las estupideces que oye. Si te refieres a la frenología, te equivocas. Es el estudio del carácter humano mediante la observación del cráneo. Puedo saber tantas cosas de ti como si te hubiera creado. Una mierda. Bien, adelante. Examíname el cráneo y verás que soy un hombre decente y trabajador. Cada parte del cerebro desarrolla una actividad. Un bulto interesante. La lógica no es uno de tus fuertes. Débil de pensamiento. Aunque sirves para la carga. Oh, una pequeña cicatriz. No tienes imaginación. Eres mal administrador. Oye, te lo estás inventando. Lo más triste, Claude, es que se lo transmitirás a tus descendientes. Entiendo tu plan. Solo pretendes hacerme parecer un monstruo. Los bultos no mienten, Claude. Tal vez no deberías tener hijos. Hannah, siento que te hayas enterado de sus deficiencias. Yo no tengo ninguna deficiencia, maldito mequetrefe. Disculpa. Gracias, señora. ¿Va bien el negocio, Henry? Oh, sí, señor. He sacado algunos sombreros a la calle para que la gente los vea mejor. Buena idea. A veces tengo alguna. Ya. Albi, cuando ayudes a Hannah a empapelar, no olvides mencionarle mis cualidades. Amabilidad, buen humor, inteligencia y, por supuesto, cultura. Lo haré. Vaya, has montado un pequeño bazar callejero. ¿Por qué no pones también una bola de cristal y lees el futuro? O algo mejor. Conjura y habla con los muertos. Es igual que el asunto de los cráneos. Lárgate, Claude. No molestes a mis clientes. Estoy admirando tus sombreros. Un poco caros, diría yo. Este de arriba me gusta. Lo has hecho a propósito. ¡Eres un bufón! ¿A quién estás llamando bufón? Lo tengo delante. ¿Te gustan los bultos en la cabeza? ¡Te haré unos cuantos! ¡Vamos, separaos! ¡Dejadlo ahora mismo! ¡Vamos, quietos! ¡Silencio! Henry, Claude, no admito peleas en mis calles y como supongo que tendréis cosas que hacer, id a hacerlas. ¡Vamos! Vergonzoso, desde luego. Unos sombreros maravillosos echados a perder. Estoy pensando en mandarle la... Parece que hay algo serio entre esos dos. Y si ese tendero muere, nunca encontraremos a Dwight. Kalen, es hora de salir de aquí. Estuve vendiendo dulces en los trenes que van al este. Y no sé cómo acabé por aquí. ¿Lo sabe tu familia? No les importa. Te agradezco mucho tu ayuda, Albi. Ha sido una suerte que Henry te encontrara. Eso es verdad, señorita. Sabe, es un hombre con muchas cualidades. Entre otras, buenos modales, amabilidad, inteligencia y buen humor. ¡Ah, y cultura! ¿Te ha dicho Henry que me dijeras eso? Sí, señorita, pero yo creo que es verdad. El problema, Albi, es que Claude también tiene sus cualidades.
Es trabajador, es bueno y muy guapo. No soy capaz de decidirme entre Henry y Claude. No sé qué hacer. ¿Qué es lo más importante para usted? Tal vez sea una cualidad difícil de ver. Ivy, eso es muy profundo. Señor Havel. Sí, Albi. ¿Por qué cuando va a haber una tormenta con rayos se ponen los pelos de punta? Pues... no lo sé. ¿Cree que es posible meter un rayo en una botella? Albi, haces unas preguntas absurdas. Tu mente no está enfocada. Si la dejas divagar tanto, nunca conseguirás nada. Desperdiciarás tu vida. Y ahora, por favor, céntrate. Sí, señor. Muy bien, ¿qué te dijo? ¿Quién? A veces eres un crío de lo más irritante. ¡Hannah! Me dijo que empapelo muy bien y me dio unas zanahorias. ¿Zanahorias? Para mi caballo. ¿Sobre mí, Albi? ¿Qué te ha dicho sobre mí? Me ha dicho que usted le parece una buena persona. Eso está mejor. Pero también me ha dicho lo mismo de Claude. Solo está confusa. Dice que le está costando mucho decidirse. ¿Le hablaste de mis cualidades como te dije? Sí. ¿Y? Ella me habló de las cualidades de Claude. Es trabajador, es bueno. ¡Albi! Ya basta. Por favor. Querida Hannah, por fin puedo admirarte en privado. La forma de tu nariz. La curva de tu boca es perfecta. ¡Abre! Ya has estado ahí bastante tiempo. ¿Qué demonios haces tú aquí? Parece que he llegado justo a tiempo. No te atrevas a tocar a mi futura esposa. ¿Tu futura esposa? ¿Dónde está? No la veo por aquí. Claude, esto es de lo más impropio. ¡Henry, no! Estoy harto de ti, Claude. No, Henry. Te colgarán por esto. Es legítima defensa. Hannah te vio atacarme. Si lo haces, no volveré a dirigirte la palabra. ¡Jamás! Hannah, él es el problema. ¡Marchaos de aquí los dos! Y no sé si querré volver a veros a ninguno. Pero, Hannah... Hannah, lo siento. ¡Quiero que os vayáis! Hannah, yo no... ¡Fuera! Estamos en esta maldita jaula y Dwight está en alguna parte ahí fuera con $4,000. Debimos colgar a ese pelirrojo cuando dijo que quería llevar el dinero. Lo hizo porque la idea de asaltar la diligencia fue suya. Sí, pero fuimos nosotros los que la paramos cuando el conductor cayó muerto. Es nuestro dinero. Tal vez esto convenza al sheriff para que nos suelte. Tiene su sombrero limpio, sheriff. Ah. Muchas gracias, hijo. $2,000.
$200 de recompensa por cualquier información que conduzca a la detención de los ladrones de la diligencia. Sois un par de hijos de perra, lo sé solo con mirar. Le hemos dicho que estábamos de paso buscando un trabajo honrado. Sí, claro. Señor Havel, ¿se encuentra bien? La verdad es que no, Albi. Me consume el amor por Hannah. Y sé que Claude presume de su riqueza, así que yo debo parecerle un pobre. Sé dónde podemos conseguir dinero. Suficiente para hacer una gran boda o para ampliar la tienda. ¿Qué? Sé dónde podemos conseguir dinero. Albi, ¿es otra de tus absurdas fantasías? No. Sé dónde hay algún dinero. Asaltaron una diligencia y si lo encontramos nos darán $200 de recompensa. Aunque, claro, tendríamos que repartirlo porque yo soy quien sabe dónde está. Albi, ¿qué dinero? ¿Qué recompensa? Intenta aclarar tus ideas. Cuando nos encontramos hace unos días junto al pantano, acababa de ver a un hombre en las arenas movedizas. Intenté ayudarle, pero no pude. He oído a los que están en la cárcel que aquel hombre era su socio y que llevaba todo el dinero que habían robado. ¡Qué hombre y qué pantano! ¿Por qué no me lo has dicho antes? En realidad lo intenté. Debieron zarandearte mucho cuando eras pequeño. Albi, si ese hombre cayó en las arenas movedizas hace días, sacarlo de allí será imposible. ¿No sabes que atraviesan la tierra hasta China? No es verdad. ¡Sí que lo es! ¡Es un hecho! Entonces los que se caen a esas arenas en China aparecerían aquí. ¿Estás seguro de que el caballo no llevaba alforjas? Sí, señor. Entonces debería llevar el dinero encima. ¿Notas algo? No, señor. Albi, esto es ridículo. La tienda está cerrada. Creo que he cogido algo. ¡Tira! ¡Tire, señor Jave! ¡Vamos, tira! ¡Démosle la vuelta! Es curioso. Su cráneo es tan liso que no muestra la menor inclinación criminal. Tal vez era un artista. Amenazó con matarme. Porque se hartaría de tus preguntas. Solo intentaba ayudarle. No puedo creer que esté tomando parte en esta repugnante actividad. ¿Por qué no le examina el cráneo a fondo? Bueno, es una oportunidad. Cráneo redondo. Signo de inteligencia. Ya. La protuberancia que hay junto al órgano de la razón da a entender que era una especie de filósofo. ¡Aquí está! Albi, más te vale que sea verdad. Bueno, he notado otro bulto sospechoso, aunque no lo haya mencionado. Sí, este hombre era sin duda un criminal. Ya está acostumbrado a este sitio y además... no le necesitamos. ¿Cuándo va a dejarnos salir, sheriff? Saldréis cuando a mí me parezca que debéis salir. No hemos hecho nada. Los dos sois culpables de algo. Me lo dicen mis huesos. ¡Ay! ¿4.000? Exactamente. ¿Cuándo vamos a entregarlo? No tan deprisa, Albi.
Tenemos que pensar en todo. No pensará quedárselo, ¿verdad? No, claro que no. Pero hemos de pensar. ¿A quién avisamos? ¿Quién nos pagará la recompensa? ¿Nos harán una fotografía para la posteridad? Esas cosas. Vamos a decírselo al sheriff. No, todavía no, Albi. El sheriff Geddes no tiene por qué enterarse tan pronto. Es un hombre muy ocupado. ¿No tienes nada que limpiar en la trastienda? Está bien. Pero vamos a repartir la recompensa, ¿verdad? Sí, sí, claro que lo haremos. Justo por la mitad. Quiero volver al este a estudiar. Educación, ¿no? Sí, sí, Albi. Y ahora, a trabajar. $4,000. Vaya, vaya. Lo siento, ya hemos cerrado. Hemos oído que es el mejor sombrerero de los alrededores. Soy modisto. Sabemos que es un poco tarde, pero ya no puedo llevar esto. Le pagaremos el doble. El mío ya se cae a pedazos. ¿Pero qué están haciendo? Esto pertenecía a un amigo nuestro. Y queríamos saber cómo lo has conseguido. Me lo dio alguien que me encontré por el campo. No sé cómo se llama. El antiguo dueño de este revólver nos debe dinero. Si no puedes ayudarnos, dínoslo ya y te mataremos ahora mismo. El antiguo dueño de ese revólver está en el pantano. Lo juro. ¿De qué estás hablando? Las arenas movedizas. ¿Arenas movedizas? Sí, estará como a una media milla de profundidad a estas alturas. Yo una vez tiré a un tipo a un pantano y 3 meses después seguí allí, hinchado como un perro muerto. Creo que vamos a hacer una excursión a ese pantano. Vamos, sombrerero. Vaya, ¿no es el pistolero especialista en cráneos? Buenas noches, Claude. Me alegro mucho de verte, mi buen amigo. No te hagas ahora el amable, Havel. Nadie me apunta con un arma y se queda tan tranquilo. ¿Un arma como esta? Has contratado a unos matones, ¿eh, Henry? Creo que el sheriff Geddes debería saber esto. Yo creo que no. Será mejor llevárselo, Kalen. Sí, nos vendrá bien la ayuda. ¡Arriba! Lamento el día que te eché la vista encima, Henry Havel. Oh, lo mismo digo. ¡Sheriff, el señor Havel necesita ayuda! ¿Sheriff Geddes? Cuelguen si no es él. Ahí están, ¿lo ven? Les dije la verdad, ¿no? No tiene un maldito penique encima. Puede que el dinero se cayera al pantano. Mira en la chaqueta. El forro está roto. Parece que guardó el dinero en la chaqueta, pero no está. ¿Dónde está el dinero, sombrerero? No lo sé. Le mataré primero a él. Para que vayas animándote. Vamos, ¿dónde está el dinero? Henry, díselo. ¿Dónde está el dinero? Henry, díselo. Aquí está el dinero. Albi. Ni un solo movimiento. Pueden quedarse el dinero, pero primero tienen que dejarles ir.
¿Está todo ahí? Claro. ¿Por qué no? Ven aquí con ellos y deja el dinero en las alforjas. Eso es, buen chico. No podemos dejarlos vivos. Dirán que fuimos nosotros. Tienes razón. Mátalos. ¡Hicimos un trato! Chico, nunca confíes en un hombre que te apunta con un arma. Albi, eres un estúpido. Yo cogeré el caballo, Drake. Tú lleva la carreta. No. Yo iré en el caballo. Y tú en la carreta. ¿Acaso no confías en mí? Eso es. ¡Lo ha matado! ¿Para qué vamos a discutir? Dios mío. ¡Eh! ¡Hey! Os toca elegir. O saltáis al pantano. O ya podéis ir rezando. Vaya. En fin. No era muy buen jinete, ¿no? Bueno, le puse unas vallas debajo de la silla. Buen chico. Bien hecho, muchacho. Bien hecho. Tengo que deciros algo a los dos. Y por eso os he pedido que vengáis. ¿Has tomado una decisión? Espero que sea la correcta. Hay algo que ninguno de los dos sabéis. ¿Qué ocurre? Estoy encinta. Voy a tener un bebé. Debería matarte por seducir a mi Hannah. No he hecho tal cosa. ¿Y tú? No, yo no he sido. No habéis sido ninguno de los dos. Yo no pretendía que esto pasara. Me encontré con un viejo amigo, es un vendedor ambulante. Fui una estúpida. Creí las historias que me contó y desapareció al día siguiente. Hannah. No puedo. No entiendo tu actitud. Y desde luego no me casaré contigo. No eres la persona que creí que eras. Lo siento, Henry. Imagino que ahora tú también te marcharás. Hannah. Me duele mucho saber esto. Jamás creí que pudieras... Pero supongo que cualquiera puede cometer un error. Hannah, quiero que sepas que seguiré a tu lado para bien o para mal. Podemos criar juntos a ese niño. Todos los niños merecen una buena familia. Te quiero, Hannah. Y eso no va a cambiar nunca. Por favor, no llores, todo va a salir bien. Estas son lágrimas de alegría, Henry. Nunca había sido tan feliz como ahora. Querido Henry, no estoy embarazada. ¿Qué?
Edith y tú tenéis muchas virtudes. Por eso tenía que decidir qué era lo más importante para mí. Y es que el hombre que elija me quiera como soy. Siempre, pase lo que pase. Y ese eres tú, Henry. Te amaré toda mi vida. ¿Puedes agradecerle a Alvi que me ayudara a entenderlo? ¿Alvi? Esos 100 dólares de recompensa te llevarán muy lejos. Sí, señorita. ¿Seguro que no quieres quedarte y aprender el negocio de la moda y la frenología? ¿Necesito un aprendiz? Gracias, señor Havel, pero voy a ir a un buen colegio. No quiero ser tonto. Un bulto muy prometedor. Creo que se me pasó. Puede que haya un potencial oculto. Alvi, ¿por qué no te llevas el revólver? Quédeselo, señor Havel. Hicimos un cambio, ¿recuerda? Sí, pero no fue un cambio muy justo. Me preocupaba que un chico tan joven llevara un arma. Aunque ya no tengo que preocuparme por ti, ¿verdad, Alvi? ¿Por qué no lo vende? Quédense el dinero como regalo de boda. Eso haré. Gracias. Adiós, señor Javi. Adiós, Alvi. Y Alvi, puede que algún día metas un rayo en una botella. Y de hecho un día lo consiguió. Pero entonces ya utilizaba su nombre completo, Thomas Alva Edison. Y así el revólver maldito siguió su camino. No descubrí mi talento para la invención hasta que conocí la frenología, mientras había sido un extraño para mí mismo, Thomas Alva Edison.